Bueno, según tengo entendido, eso lo provoca el exceso de consumo de refresco, también el consumo de sal, la mucha sal. O, por ejemplo, tomar refresco, beber cerveza alcohólica. Comer con mucha sal también, la cerveza en exceso. El refresco, creo que mayormente que escucho eso, nada más refresco. La sal, la mucha sal también, provoca eso también, la sal. El tomar demasiado refresco y cosa y mucha cosa química, eso provoca la piedra en los riñones. La sal entera. Bueno, yo digo que los refrescos, los productos de botella. Bueno, yo tengo entendido que no tomar agua y beber mucho refresco y comer cosas indebidas como cosas malsanas, eso es lo que provoca cálculos en los riñones. Porque dicen dique, que el limón dique, con el agua de coco. Y dicen también que uno se bebe, toma el agua de coco normal y que también eso lo quita. Mucha gente dice dique, la fruta del diablo. El coco. Eso es una que parece como si fuera guanábana, pero que no tiene la piel, que son pequeñitas. Hay un palo que le dicen palo de Brasil. Y otro palo que le llaman el aceite de palo. Se hierve el agua, se echa la hoja y se tapa y luego se toma el agua. Guanala la blanca, la cole caballo. Yo conozco critomicina, que es un crito, pero también la cácara de almendra con la canela hervida. La gente dice tantos remedios caseros como la balba de maíz. Dice la gente, hervida, el huevo, pero son cosas que uno no debe estar tomando porque uno no sabe qué es bueno y qué es malo. Los médicos son los que saben realmente qué de uno debe de consumir.